¿Vas a volver, John? John Santacana, sensacional, un grandísimo deportista paralímpico, dedicando ser finisher de esta carrera durísima para él, para todos los participantes, también los preparados, pero acostumbrados a ir en bicicleta en el desierto. También todo el mundo sufre aquí en la Titan Desert Bike Garmin. Es la magia de esta carrera que pone a todo el mundo al límite. Hay que ser carrera día tras día. Han llegado de finishers, el equipo Manform GoPro, numerosísima la escuadra. Manform GoPro, Mark Fishwan, hemos visto también a Valentí San Juan, entra también Xavi Alba. También está entrando Jorge Estalella, todos integrantes de ese Víctor Fernández, todos saludándose, abrazándose. El momento de máxima felicidad y sigue la alegría a raudales aquí en la línea de llegada. Enhorabuena, tío. Rápido, mano. Enhorabuena, tío. Ponerme a grabar y que se me caigan otra vez las candelas como gilipollas. Esto es la Titan Desert del 2015. Esta es la llegada. Ha costado la puta vida. El primer día fue duro de cojones. Los días 2 y 3 fue ahí ritmo lento a tirar con todo el equipo de Madform y venga y tirar cabeza a cabeza, un poco como en Costa Rica, que el primer día me cagué tanto que luego fui tirando con dos compañeros y bajé ritmo y tal. Y luego día 4, que tenía que ser fácil, fue duro de cojones. Día 5 muy duro también. Y hoy día 6, que tenía que ser de regalo, a tirar. Bueno, ya tenéis los vídeos, no voy a repetiros ahora cómo ha ido todo, cómo ha funcionado la cosa. Pero aunque esto sea solo la mitad del hashtag de la Titan y pa' casa y falte el pa' casa, no se merece ser una media aventura, sino que es una aventura completísima. Han sido 6 días de mucha presión de cabeza, de intentar tirar todo lo que se ha podido y de machete en la boca y no parar. Y ahí va. Ahora quedan los 5 de vuelta a casa y descansar lo que se pueda. Soy Edu. Estoy aquí con mi amigo Valenti. Sé que muchos de vosotros sois seguidores de él y que le estáis viendo día a día. Pero esto es para todos los seguidores de mi compañero Valenti. Y en especial para ti, mi amor, que hoy hacemos un año y medio. Te quiero mucho, va por ti. Estoy con un tío que, por circunstancias de la vida y de la carrera y de la organización, no ha podido llegar. ¿Qué ha pasado? No. Bueno, pues el lunes tuve avería mecánica. En el 85 me retiraron porque se me salía la rueda de detrás. Y bueno, la organización luego repescó a 200 personas que creían que tenían que repescarlas porque estaban fuera de tiempo y a mí no me repescaron. Ayer, cuando fui a salir a la salida, pues no podía salir porque el muñón se me había inflamado y bueno, tuve que abandonar. Pues ya eran dos abandonos, la Titan Desert ha decidido no dejarme participar hoy en la carrera y no poder ser finisher. Y el primer día que te vi ahí en medio de carrera, me fijé y dije, hostia, no me jodas. Luego, cuando empecé a ver dunas, pensé, no me jodas, yo no puedo, yo no me aguanto tal. Y luego cuando ayer creo que era que salimos y de repente te vi ahí animando en la salida y dije, no me jodas, ¿qué ha pasado? Y hasta ahora en la entrada que no nos hemos visto, ha sido una putada. Venías con mucha ilusión y muchas ganas, habías entrenado mucho para esto. Sí, nos habíamos metido 4.000 kilómetros para estar aquí en la Tita, ¿no? Y acabarla y con muchísima ilusión, sobre todo con mucha ilusión. Era una carrera especial, pero bueno, el deporte es así, ¿no? Hay que aceptarlo conforme viene. A veces parece que sea justo o injusto, depende de cómo venga. Claro. A veces parece que te ponga en tu lugar, a veces te crees un superhéroe, a veces te parece que no puedes subir ni una cuesta, pero hostia, el haberte visto aquí
pedaleando, riéndote, animando. Sí. Yo pensaba, hijo puta, ¿me está animando a mí? Pues oye, yo tenía una sorpresilla para ti. ¿Sí? Sí, una sorpresilla que es que yo no sé si esta la vas a repetir o no la vas a repetir o la vas a volver a intentar, pero mientras no tengas la piedra, yo lo que voy a hacer es que esta te la vas a llevar para casa, prestada, te la vas a llevar prestada, porque hasta que venga lo siguiente, que no sé si será la Titan o será lo que te propongas o tal, a mí en la maleta me va a pesar. Entonces, como en la maleta me va a pesar, te vas a llevar este prestado y entonces aquí ya tienes el compromiso y la obligación de decir, me cago en la puta, aquí hoy estoy triste o estoy jodido o estoy empanado o lo que sea, pero al final es solo una piedra. Y esta piedra que está ahí en la estantería, cada uno sabe si se la gana o no. Entonces, tú sabes que aquí te la has ganado. Y que lo que has pedalado aquí y lo que le has dado aquí con esta, etcétera, pues... Pues esto es tuyo, entonces guárdalo y cuando tengas una igual, me la devuelves. ¿Qué te parece? Es una máquina, tío. Sabía de tus valores, pero... Ahora cuando corte el vídeo, te diré, son 500 euros. Una puta bestia. En fin, ha sido un placer, ¿eh? Estas carreras, te vas conociendo a gente, te vas conociendo historias. Sí, sí. Sí, a veces lo cuentas y te dicen, bueno, hostia, las historietas, el no sé qué. Y hay alguno de estos que me sigue y me va diciendo, hijo de puta, Valentín, moñardón. Y digo, sí, 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 que es verdad, soy un moñardón. Pero bueno, tío, aquí en los vídeos se acaban.